Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo. Y en este caso os traigo 8 actores de Hollywood en Call of Duty Zombies. Sí, como hace unas 3-4 semanitas hice un vídeo, como ahora mismo estáis viendo pues la miniatura en pantalla, que si clicáis o os vais abajo en la descripción, por si no lo has visto, pues os lo dejo aquí en pantalla. Hice un vídeo, digamos, de actores de Hollywood, pero en la vida real, que joder, son actores de Hollywood que están recreados en el Call of Duty, pero del modo campaña y digamos del modo multijugador. Y en este caso lo que voy a hacer es en Zombies, ya que mucha gente me lo pidió que lo hiciese en Zombies. Y digamos, el apoyo que tuvo el anterior vídeo, como 40.000 repros, casi 5.000 likes, me molaría llegar a esa misma cantidad para que yo me anime. Lo primero, y antes de todo, es que lo voy a dividir en dos partes este vídeo, ya que es un vídeo muy largo y no quiero hacerlo muy pesado. Quiero que sea corto, que sea, digamos, muy explicatorio y que sea lo más chulo posible. Así que lo voy a dividir en dos partes. Ahora mismo estaremos viendo, pues, la primera parte. No vas a empezar por la segunda, lógicamente. Así que la segunda parte la tendréis en un par de semanitas. En plan 2-3 semanitas, no lo voy a alargar un montón, joder, porque si no, ya querréis ver la segunda con otros actores y con otros personajes y todo eso. Y digamos, lo que voy a comentar en este vídeo, sinceramente, son los personajes que vais a ver a continuación. Nos vamos a meter con los personajes de Floyd Campbell, Jack Vincent, Jessica Rose y Nero Blackstone, que aparecen en el mapa de Shadow of Evil de Black Ops 3. Y digamos que luego vamos a vamos a hablar, ¿vale?, de qué personaje dobla su voz o, digamos, se parece. Y después vamos a hablar de los personajes clásicos, que por eso os he dicho que son clásicos y que han aparecido en muchos, digamos, mapas. Y por eso quiero empezar por aquí. Nos vamos a meter con Takeo Masaki, Nikolai Belinsky, Edward Richtofen y Tank Dempsey, que aparecen en los mapas de Nothing Totten, Berruk, Shinonuma, The Rise, Kino der Totten, Ascension, Sangriela, Moon, Origins, The Giant, The Nishin Dragon y Zetsubo, Noshima. Bueno, y todo lo que estáis esperando en este vídeo son ver actores y dobladores de estos personajes, ¿verdad? Pues vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con Floyd Campbell, que era un boxeador, que era uno de los mejores que había, ¿vale? Que era de los number one, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que llevaba un tiempo sin luchar, llevaba unos 18 meses sin luchar, un añito y medio, una cosita así, por un problema que tuvo y tal, y le dieron la oportunidad, joder, de luchar contra el número uno de los luchadores de todo el mundo. Y ¿qué pasa? Que como tenía un promedio ganador muy bueno, pues hizo trampa, ¿vale? Se metió unos nudillos debajo de los guantes y dejó muy mal herido a Tony Ray, que era, digamos, el número uno en su entonces, y el árbitro dio, pues, la vista gorda. Ron Perlman, que es, digamos, tiene un parecido igual, porque tomaron una referencia a Ron Perlman para, digamos, hacer la cara de Floyd Campbell. Tiene muchas películas, ¿vale? Tiene un montonazo, pero si os digo Hellboy, sí, Hellboy, es el protagonista de Hellboy. Jack Vincent era un oficial de policía de la ciudad de Morg, ¿vale? Que había tenido unos trapicheos y unos tratos malos con mafiosos y delincuentes de todo tipo, tipo chungo, en plan de que te meto el navajazo y no te lo saco, ¿sabes? Y de todo eso, ¿vale? Que conducirá al alcalde de esa ciudad, ¿vale? Que conduce esa misma alcaldesa a una investigación de todo el departamento de policía, pero con el fin de evitar el arresto, Jack Vincent dijo a todos sus socios criminales que no dijesen nada para mantener su nombre limpio. Neil McDonough, no sé cómo se llama su nombre, porque es su apellido, porque es rarísimo, así que pronunciarlo, a ver si lo sabéis pronunciar bien. También tiene muchísimas películas, pero la más reciente y la que más, digamos, conoceremos la mayoría del 2015 es la de Arrow, que hace de Damien Dark. Jessica Rose trabaja como bailarina, pero ya siempre soñaba en ser actriz de Hollywood. ¿Qué pasa? Que tuvo relaciones sexuales con un productor de cine, digamos, para que le diese algún puesto o cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Un fotógrafo de prensa capturó esas fotos, ¿vale? Y amenazaba y chantajeaba a Jessica con dar, digamos, esas fotos a la vista o esas pruebas a la luz, ¿vale? ¿Y qué pasa? Jessica hizo un remedio, ¿vale? Y lo atrajo a una trampa para matarlo y deshacerse de la evidencia de esas fotos y que no saliesen a la luz. ¿Qué hace Graham? Que hace, digamos, el doblaje y también, digamos, han tomado su cara de referencia como, digamos, de Jessica Rose. Tiene muchas películas, pero os voy a decir sus 4 últimas películas, ¿vale? Para que sepáis un poquito, ¿vale? Está en la de Petals on the Wind, Flowers in the Attic, o The Attic, yo que sé cómo se dice. Mi pronunciación inglesa es muy rara. En la de Californication y Compulsion, un inglés ahí potente. Nero Blackstone, ¿vale? Era un mago muy exitoso de la ciudad de Morg City. Pero ¿qué pasa? De un día a otro, sin saber por qué, ¿vale? Toda su fama
se fue a la mierda, sinceramente, y le nombraron hasta incluso el peor mago del año. Pero ¿qué pasa? Tenía una mujer exigente, tenía una mujer que quería estar con el mejor, era exigente en el trabajo, era exigente en todo. ¿Y qué pasa? Como Nero tenía muchas deudas, ¿vale? Su mujer se enteró y tal, como que se alejaron un poquito y la mató, ¿vale? Nero mató a su mujer para cobrar el dinero y pagar sus deudas. Un poquito de cabrón, pero mal hecho, mal hecho. Jeff Goldblum es el doblador de Nero Blackstone, que también, joder, su cara se parece un montón, al igual que la de Jessica Rose y Heather Graham, que también os voy a decir sus cuatro últimas películas para que no os diga un montón. Día de la Independencia, El Contraataque, bueno, Contraataque, luego hace de doblaje en el Call of Duty Black Ops 3, hace la de Lego Jurassic World y la de Mort de Kai, que no la conocía, pero bueno, ahí se queda. Como personaje bonus, ¿vale? Ya que no podemos ser ese personaje, pero es, digamos, muy importante en Shadow of Evil, vamos a coger al personaje de Shadow Man, que, digamos, da la maldición a los cuatro personajes que se he nombrado antes, lógicamente, anteriormente, en la cual muere al final del easter egg. Él es el que da esa maldición por haber hecho cosas malas que os he comentado antes. Y, digamos, el que le dobla es Robert Picardo, que no se parecen en nada, pero es el doblador de su voz que todo el mundo le conoceréis. Y si no, poner Star Trek y ya sabréis quién es. Y ahora, ya era hora de meternos con los personajes clásicos, ¿verdad? Vamos a empezar con Tank Dempsey, que era un héroe americano originalmente asignado para interceptar al Dr. Edward Richtofen en Northern Francia, pero que ahora mismo lucha junto a Nikolai, Takeo y Richtofen. Steve Blum, que es, digamos, el doblador de su voz, ya que no se parecen en nada, se caracteriza por doblar voces en videojuegos y series de acción, pero os metéis a su biografía y veis juegos, pero impresionante la de juegos que ha doblado, sea de Final Fantasy, sea de Spider-Man, sea de los juegos de Deadpool, de muchísimas, digamos, sagas de juegos, todo, impresionante, de verdad. Ahora toca Edward Richtofen, la verdad. Edward Richtofen era un médico que se situó en la vanguardia de la investigación sobre el misterio del elemento 115 y sus aplicaciones potenciales para el grupo 935, la verdad. Edward Richtofen, pues todo el mundo le conocemos y joder. Y Nolan North tiene un parecido, no se parecen del todo, pero tienen un toque y un parecido. Pero si os cuento la de voces que ha doblado esta persona, Nolan North, mira, me quedo corto en lo que os voy a contar. Os metéis luego, cuando termine este vídeo, en su biografía, en su Wikipedia, ponéis su nombre, vais a flipar. Donde más destaca es en las voces de videojuegos como Marvel, Uncharted, God of War, The Last of Us, Call of Duty, Final Fantasy, entre otros muchísimos más. Flipando estoy. Olvidados y abandonados en el frente de Europa, el Ejército Rojo y el sargento Nikolai Belinsky han aprendido a sobrevivir y soportar incluso en los tiempos más oscuros. Su lealtad a la patria le ha llevado a luchar contra sus propios demonios, la superación de las pruebas personales que pocos han aprendido. Y Fred Tatasciore, que tiene un apellido un poquito cómico, Tatasciore, un poquito raro, es un actor que se protagoniza por doblar voces en series o películas de dibujos animados. Os metéis también, ¿no?, como os he comentado, y tiene una cantidad de doblajes, pero son series animadas, de anime y de muchas cosas, os sorprenderéis. El capitán Takeo Masaki proviene de una familia noble, la verdad, joder, se le veía cara ahí de ser noble, que ha servido diligentemente al emperador durante décadas, la verdad, joder, tiene ahí un historial pues bastante chulo y tal, pero si os cuento, Tom Kane, ¿vale? Tom Kane, que es su doblador, ¿vale? Es un doblador normal y tal, pero si os cuento que su voz principal y su mejor actuación ha sido la voz de Yoda en Star Wars, ¿cómo te quedas? Impresionante, de verdad, me quedé igual cuando empecé a buscarle. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Déjame aquí abajo un pedazo de like y un comentario si queréis aportar una idea. Y si te ha gustado el vídeo, a ver si podemos llegar a 5.000 likes, lo agradecería un montonazo, porque la verdad me lo he currado un montón. Llevo más o menos como unas 6 horas entre edición y comentar todo esto y buscar información, que la verdad, si lo apoyáis muchísimo, yo más que contento. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya encantado, al igual que a mí, volver a hacer este tipo de vídeos. Ponme abajo en los comentarios cualquier cosa, idea o lo que tú quieras ponerme abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!